Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra revisión. En esta ocasión, como puede ver en pantalla, estaremos revisando una figura vintage. Acá tenemos a el dios Poseidón o el emperador de los mares Poseidón. Esta es la versión japonesa, vintage japonesa, la cual salió en el mercado en Japón en el año 88 por junio o julio, si no es que no me recuerdo bien. Nosotros tuvimos las versiones europeanas y latinoamericanas como en los años 90. Bueno, acá tenemos la caja. No haré revisión de la caja, porque ustedes ya saben cómo son estas cajas. Esos colores llamativos a los ojos de un niño. Todos esos detalles que ponían en los empaquetados, en las cajas. Cosas que hoy día se han perdido y han quedado en el olvido. Vean nada más esos colores muy brillantes. Lo hacía muy atractivo para un niño. Todos esos detalles que tiene la caja. Y todas las cajas vintage alrededor. Son cosas que ya no se ven hoy día, caballos. Es una verdadera chulada. Todo aquel que colecciona vintage no me podrá dejar mentir que son espectaculares. Y como pueden ver en pantalla, la caja se conserva en buen estado. Bueno, caballeros, listo, continuemos. Bueno, caballeros, ahora no estoy seguro que mi figura esté completa. Me viene con este instructivo, este manual, lo cual se ve en muy buenas condiciones, lo cual me hace pensar que esto es una copia del original, ya que el original tenía que estar un poquito más desgastado debido por el tiempo y cosas así. Y también me vino con este folletito, lo cual nuevamente no estoy seguro si es el correcto, ya que pues no colecciono mucho vintage, aunque en verdad es lo que más me fascina de las figuras de Saint Seiya. Ahí tenemos el folletito de este lado y así tenemos el folletito de este lado. Nuevamente no estoy seguro que este sea el correcto, el que tiene que venir con Poseidón. Por ahí si sí pueden ayudarme en los comentarios. Y aquí tenemos el foam en el cual viene la figura. Nuevamente, cosas que hoy día no tenemos. Vean nada más, el foam se mantiene en muy buen estado. Ahí tenemos la armadura. No puedo elevar mucho la caja porque las piezas se caen. Y acá tenemos a Julián Solo, lo cual vamos a ver más adelante a detalle. Y vamos también a explicar más adelante a detalle qué piezas son de metal y qué piezas son de plástico en la armadura. Bueno, caballeros, continuamos. Bueno, caballeros, rápidamente, antes de continuar, les voy a mostrar esta basecita, lo cual viene a ser parte para su modo objeto. Es un plástico cromado con ese color como doradito, un dorado medio light. Aquí son dos piezas, acá son dos piezas y esto es nomás se coloca. Ahí tenemos el detalle que es muy bueno. Listo. Y también después viene a formar parte también de su modo objeto este cuerpecito para sostener la armadura. Ahora rápidamente, acá tenemos a la figura o el cuerpo de Julián Solo. Rápidamente, el cuerpo está bastante rígido, es lo que nos gusta, lo que nos interesa en las figuras vintage, que los cuerpos estén rígidos. El color del cuerpo es como un color beige. Ahí podemos ver rápidamente el acercamiento al rostro. No es muy bueno que digamos, muchos se rirán de esto, pero recuerden que esto era el EX de los 90s, de los 80s, y por la parte de los pies es la descripción que todo mundo tal vez le interesa ver o algo. Ahí dice 88 Japón. Bueno, caballeros, continuemos rápidamente. Bueno, caballeros, acá tenemos el modo objeto. Es una belleza, mi primera figura vintage de Poseidón. Es bastante sencillo y fácil de armar. Es una verdadera belleza. Ven nada más cómo brillan las piezas de metal y de plástico que todavía se conservan en buen estado. La basecita de aquí abajo, que ya se las mostré a detalle, es de plástico. El cuerpo que sostiene las piezas de la armadura es de plástico. Piezas de metal serían las piernas, las musleras de metal, falda, pecho, espaldas de metal. Este segurito de aquí es de metal. Cubre brazos es de metal. Piezas de plástico, pues el cuerpo que sostiene la armadura es de plástico. Estas sombreras de aquí son de plástico. Adentro están los cubre bíceps, son de plástico. La máscara, diadema o casco, como lo quieran decir, es de plástico. Y este centro de aquí es de plástico. Es una verdadera chulada esta figura. Se conserva en buen estado la armadura. Es una belleza, una belleza. Y para continuar, ponemos aquí a la figura o el cuerpo de Julián Solo. Ahí lo tenemos. Una bellísima pieza de colección. Listo, caballeros, continuemos. Thank you.
Julián solo portando la armadura de Poseidón. Ahora en el anime, los siete generales les llamaban a sus armaduras escamas. Yo no creo que esto sea una escama debido a que este es el dios Poseidón. So eso yo creo que es simplemente la armadura de Poseidón. La distribución de piezas es la misma que en su modo objeto: piernas, muslinas de metal, falda, este segurito es de metal, espalda y piezas del pecho es de metal, cubrebrazos es de metal, los visors aquí son de plástico, hombreras de plástico, este segurito de aquí que sostiene esas dos piezas es de plástico, diadema, máscara, casco, como le llaman, es de plástico y su báculo es de plástico. Ahora, lo más incómodo para armar a esta figura sería que los brazos de las figuras vintage no tienen mucha articulación, so para que sostenga Poseidón este como báculo de aquí, siempre queda así en ángulo o de lado. Es la única forma que yo puedo acomodarlo, no sé si se puede acomodar de la forma correcta, pero bueno, caballeros, esta es una verdadera chulada de figura. Nuevamente, esto era el EX de los principios de los 90s, finales de los 80s. Esto era el EX de las figuras de Saint Seiya. Las piezas de metal conservan su brillo, se conservan en buen estado y todo ese detalle ahí en las piezas de metal es fantástico. En mi opinión, estas figuras estaban un poco avanzadas para sus tiempos debido a todo ese gran detalle que tenemos en las piezas de metal e incluso en el cuerpo de las figuras. Eran figuras muy articulables para sus tiempos. Y eran unas verdaderas chuladas. Estoy totalmente feliz y complacido con esta figura. En verdad que es una bellísima pieza de colección. Brutal, caballeros. Esto es brutal. Bueno, caballeros, yo creo que hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Y espero más a futuro poder conseguir más figuras vintage para poder compartirlas con ustedes por medio de estos proyectos, por medio de estos videos. Pues bueno, caballeros, yo creo que eso es todo. Esa fue la revisión de Vintage Poseidón, versión japonesa. Muchas gracias por su tiempo. Que estén bien. Saludos, chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense.